okay <laughs> Don Julio, ahí se aplica el principio maquiavélico, divides y reinarás. Sabemos nosotros que existen dos estatutos, el estatuto eh, 2277 de 1979 y el 278 del 2002. Sí, don Julio, eh, un paro preparado con, con mucho tiempo este, era el momento histórico para pelear eh, prebendas en beneficio del gremio docente. este. Inicialmente se tenía programado para tres días: el día martes, este, asambleas informativas, el día miércoles, movilizaciones y el día jueves, la toma de Bogotá. Inesperadamente, el martes, a través de los medios de comunicación, habló el señor presidente de la República y habló de un acuerdo entre el gobierno y la Federación Colombiana de Educadores. Eso, ¿verdad?, produjo desazón, preocupación por parte del magisterio. Eh, aquí en Pamplona estamos haciendo un análisis de los acuerdos para mirar si, si, si hay coherencia entre los objetivos del paro y los acuerdos que llevaron a cabo. En la parte de salud, eh, sabemos que el problema de salud es un problema que se vive a nivel nacional, la, la prestación del servicio de salud para los docentes. Porque no se estaban girando a las empresas prestadoras de salud los recursos necesarios, por eso se está presentando la mala prestación del servicio de salud, representación de eh, demora en las citas, eh, demora en entrega de medicamentos eh, y en algunos otros procedimientos. Entonces, este aquí en estos acuerdos se plantea que se va a girar a las empresas prestadoras de salud para que de verdaderamente cubran el servicio de salud como corresponde al régimen excepcional de los docentes. Este, eso era básicamente lo que hacía referencia a la salud. Eh, pago de deudas. Hay deudas represadas este, por costo acumulado desde hace 10 años. Entonces la idea o lo que se plantea en este acuerdo es un cronograma de pagos con trámite de urgencia desde el mes de septiembre hasta marzo del 2014. Eh, costos acumulados del año 2005 en adelante. Y ahí de todos modos vendrá una, una demanda contra el estado que es la indexación por costo acumulado, porque un julio usted sabe que un, un millón de pesos hace 10 años no tiene el mismo valor para la fecha de hoy porque el, de, el dinero se deprecia. Entonces vendrán las demandas por indexación moratoria del costo acumulado. Para eso esto habla el gobierno de una inversión de más de un billón de pesos para cancelar eso. Además, este se habla de que el fondo está en un proceso de descapitalización. Entonces, en estos tres años, el gobierno dice que va a ...a fortalecer el fondo con 9 billones de pesos... ...nueve, 9, perdón, 9 billones de pesos... Sí, para que se refinancie y empiecen a pagar cesantías represadas... ...tanto parciales como definitivas... ...de todos modos existe una ley... ...cuando no se cancelan las cesantías en determinado tiempo... ...pasando los 65 días... ...procede una demanda que se llama la sanción moratoria de las cesantías... Eh, ...los docentes que salieron pensionados entre el año 2004 y 2007... ...este, se habla aquí en estos acuerdos de... Unas sentencias de unificación entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia para mirar el principio de la favorabilidad. Es un principio universal del derecho laboral: la favorabilidad para que a estos docentes se le tengan en cuenta todos los factores salariales sin acudir a los estrados judiciales. Y este, una serie de acuerdos, descontento de los amigos docentes del 278 porque pertenecen al estatuto nuevo y ahí básicamente lo que se logró es que se les den algunas garantías para que puedan eh, ejercer la labor sindical. Pero hay cuestiones de fondo, como la evaluación de competencias, ellos son sobrevaluados, evaluación para ingresar, evaluación de periodo de prueba, evaluación para ascender, son sobrevaluados, entonces existe descontento. Además, como existen dos estatutos, entonces la pelea ahora es por el estatuto único de la profesión docente. Pero yo no sé, don Julio, si después de esta circunstancia el magisterio ingrese nuevamente a un paro con el vigor y el momento histórico que se estaba viviendo en el... pues para razones el tiempo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa Don Julio con todos estos acuerdos. Pero lo que es cierto es que sí existe bastante descontento por parte del gremio. Eso es lo que hace referencia usted a la prima de servicio, Julio César. La prima de servicios la tienen todos los servidores públicos. Desde el año 1978 hay un decreto para los docentes, fue ratificado con la ley 91 en 1989. Y este año salió el decreto 1545 del 19 de julio, que establece la prima de servicios. Pero a partir de ese momento, entonces en los estrados judiciales habría que pelear la retroactividad de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 para la prima de servicios y mirar si se constituye. Como factor salarial, en otros departamentos donde tienen una prima, prima minera, prima de producción y todo, se habla de que no debe existir la compatibilidad entre estas dos primas. Esperemos a ver, pero yo veo muchas cuestiones que se van a pelear en los estados judiciales. Don Julio, un tema de verdad complicado. este Nosotros, como subdirectiva, si no, hicimos una serie de gestión. Ustedes. Es testigo de todo lo que se ha hecho para defender el derecho a la, a la educación y la estabilidad de los docentes. Se llegó a última hora a hablar de 12 excedentes y, este según información. De, directamente de la administración departamental, se, lo, se llegó a un proceso de conciliación con esos docentes, o sea, se habla de traslados consultos, pero de todos modos, como organización sindical nosotros estamos asesorando a los docentes de que verdaderamente sean los traslados consultos, sino que se haga uso de la vida administrativa para ataca, atacar estos actos administrativos de traslado. Hemos estado asesorando a los docentes, los hemos acompañado a la ciudad de Cúcuta, este, porque de verdad es una situación difícil, porque la población estudiantil en Pamplona tiende a bajar, en vez de subir va a ser un problema de la planta personal todos los años porque actualmente la población estudiantil de Pamplona está sobre los 7.800 estudiantes y hablamos más o menos de 430 docentes, entonces lamentablemente no se cumple con los parámetros determinados por el decreto 3020 del 2010. Y además el departamento está en un plan de desempeño que tiene que cumplir hacia el Ministerio de Educación Nacional, entonces el Ministerio de Educación Nacional orienta en el sentido de reubicar unos docentes, pero se ha llegado a un proceso de concertación, de diálogo, eh, para que... Algunos docentes se trasladan a algunos municipios cercanos, este pero todo lo que ha hecho la subdirectiva lo ha hecho con transparencia dentro del marco de la ley. Y para que no exista manto de dudas sobre este tema de la planta de personal, para el próximo 27 de septiembre tenemos una audiencia pública con la todos los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, 27 de septiembre a las 3 de la tarde en el Colegio Águeda Gallardo de Villamizar. Don Julio, a pesar de que son momentos difíciles, este que en primer lugar hagamos un análisis de los objetivos, miremos la coherencia con los acuerdos, le hagamos la interpretación, leamos las actas y de ahí sí procedamos a hacer los juicios correspondientes, pero sobre todo, a pesar de que son momentos difíciles, la unidad de gremio, la unidad de gremio en defensa de un derecho muy importante, porque por encima de todas las demás prebendas, el derecho a la salud del magisterio y este tener en cuenta que la educación es el único camino que nos queda por jugarnos en búsqueda de la paz de Colombia. Muy buenos días para todos.